En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. La paz esté con vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres y al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey del cielo, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para que merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de Isaías. Buscar al Señor mientras se deja encontrar. Invocarlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el malhechor sus planes. Que se convierta al Señor y Él tendrá piedad. A nuestro Dios que es rico en perdón. Porque mis planes no son vuestros planes. Vuestros caminos no son mis caminos. Oráculo del Señor. Cuánto dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de los vuestros y mis planes de vuestros planes. Palabra de Dios. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre y jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. Cerca está el Señor. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, sinceramente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermano, Cristo será glorificado en mi cuerpo, por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia. Pero si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en esta alternativa. Por un lado, deseo partir para estar con Cristo, que es como mucho lo mejor. Pero por otro, quedarme en esta vida veo que es más necesario para vosotros. Lo importante es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más,
pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. No nos ajustamos en un denario. Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Estimado y apreciado párroco, sacerdote concelebrante, diácono, acólitos, hermana mayor y junta de gobierno de la Hermandad Virgen de Gracia, religiosas, hermanos todos en el Señor. Lo vimos sin aspecto atrayente, como un hombre de dolores acostumbrado a sufrimientos. Lo vimos con las carnes abiertas, malherido, con el rostro desfigurado, que incluso mirarlo daba hasta asco porque no parecía un hombre. Así aparecía Jesús, como un cordero manso llevado al matadero, como una oveja llevada ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Soportaba en silencio las burlas, las risas, los insultos. Y Jesús aparecía por esa calle de la amargura, con ese sufrimiento, haciendo realidad la profecía de Isaías, el siervo de Yahvé, el que soportó todos nuestros dolores, el que cargó con nuestros pecados, el que tenía aquella comunidad de discípulos, pero ahora no estaba ninguno con él. Lo habían dejado solo, abandonado. Bueno, solo, realmente solo, no. Ahí estaba María, su madre. María estaba con él. María estaba contemplando toda aquella escena de dolor, de sufrimiento, de soledad, de angustia. ¿Qué miradas se cruzarían? Seguro que la mirada de la madre, la llena de gracia, era una mirada para darle aliento y fortaleza. Cuando todos lo abandonan, ahí estaba ella. Si había llegado el momento del sufrimiento, no importa, ahí estaba ella. Si había llegado el momento del martirio, tampoco importaba. María estaba ahí, junto a su hijo. Y es que las madres que tienen la experiencia de ver morir a sus hijos, siempre quieren estar a su lado hasta el último momento. Y María, la llena de gracia, la que había dicho sí al plan de Dios, a ese proyecto de Dios, al proyecto de salvación, al proyecto redentor, ella estaba viviendo aquel acontecimiento unida a su hijo, unida a esa pasión. Nuestro querido y recordado Papa San Juan Pablo II nos decía en aquel entonces que estábamos viviendo en la cultura de la muerte, y es algo que se hace realidad, que él veía cómo
muchas personas vivían sin Dios y que incluso muchos cristianos vivían como si Dios no existiera. De tal manera que cuando había algún acontecimiento en su vida, alguna enfermedad, un embarazo no deseado, una persona que sufría demasiado, se recurría a aquellos medios para eliminar, pensando que así quitamos un problema, porque nadie quiere estar al lado del que sufre. En cambio, desde la espiritualidad de la Virgen María, ella nos enseña que es un acto de amor estar al lado del que sufre. Es un acto de amor estar al lado de aquel que agoniza. Es un acto de amor sufrir con el que sufre, porque el sufrimiento tiene un sentido y un significado. Por eso María no huyó. María se quedó al lado de su hijo. María seguía a su hijo. Lo contemplaba. María se unió física y espiritualmente a su hijo, a ese dolor, a ese sufrimiento. Y tuvo que ver y escuchar aquellas palabras que decían de él. Y tuvo que escuchar aquellas burlas. Y tuvo que ver también cómo lo ponían en la cruz y lo crucificaban. Y tuvo que oír el ruido cuando lo clavaban en la cruz. Y tuvo que escuchar aquellas palabras: si tú que eres el Hijo de Dios, pues sálvate a ti mismo. Y tuvo que ver también cómo se repartían sus ropas, quizás aquella túnica que ella tuvo que tejer. Hechos que han acontecido en nuestra vida, en este mundo, hechos que no podemos olvidar como cristianos, porque ahí está precisamente la obra de la redención. Es la obra de nuestra salvación. Es Cristo el que se presenta como nuestro mediador, como nuestro salvador, nuestro redentor. Y ahí está María, porque lo dejaron solo, completamente solo. Desde esa espiritualidad nosotros debemos vivir este momento unidos a María. Y si la tradición cristiana nos ha dejado una comparación en el libro de las Lamentaciones con la hija de Sion: vosotros que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor semejante a mi dolor. De María podemos decir que fue esa mujer que llevó los estigmas invisibles en su corazón. San Pablo nos dice todo lo contrario, y así fue, que fue el primero que llevó los estigmas de la pasión, porque se unió profundamente al Redentor y se ofreció a sí mismo para la obra de la salvación. Así podemos decir, y la llamamos, que María coopera con Cristo en la obra de la salvación, en esa obra redentora de Él. Cada uno de nosotros también podemos cooperar con Cristo en la obra de la salvación. Tal vez incluso en aquella enfermedad inesperada en tu vida, en el sufrimiento de aquella persona que tú conoces y que no encuentra sentido, pero que muchas veces simplemente por el hecho de que estés a su lado pueda encontrar un alivio. María, en su cercanía, aliviaba a Jesús. Y de María no escuchamos en el Evangelio gritos, lamentos, lágrimas. Todo lo vivía en lo más profundo de su corazón, en un silencio total y absoluto. Y claro que derramaría lágrimas, pero lágrimas internas. Esas lágrimas rotas que muchas veces no salen de nuestros ojos, pero son aquellas que quedan en el interior. Así lo vivía la llena de gracia, la que había dicho sí al Señor, la que había dicho sí a su proyecto, porque vio que era un proyecto de amor, el proyecto de la salvación por toda la humanidad. Con María podemos decir que se cumplen las palabras de San Pablo. Esa palabra de San Pablo que nos habla de la sabiduría de la cruz. La sabiduría de la cruz que conlleva el unirme a Cristo Redentor, a Cristo Salvador. Unir mi vida a Él, porque la vida del cristiano no tiene sentido si no se une a Cristo. Necesito vivir una espiritualidad. ¿Qué mejor espiritualidad que la que vivió María Santísima, la Virgen de Gracia? Ella fue capaz de beber también el cáliz de la pasión, porque se une a Cristo. No es sufrir por sufrir, eso sería un masoquismo. Es sufrir
por un fundamento, para cooperar con Cristo en la obra de la salvación. Y por eso María bebe ese cáliz de la pasión. De María, como os he dicho, no hay lamentos, no hay gritos. Claro que hay sufrimiento. ¿Cómo no iba a sufrir la madre de nuestro Señor Jesucristo, viendo a su hijo como iba por aquella calle de la amargura? ¿Cómo no iba a sufrir cuando lo vio clavado en la cruz? ¿Cómo no iba a sufrir cuando escuchaba aquellas palabras de burlas, de risas, y su hijo en la cruz? ¿Cómo no iba a sufrir cuando escuchaba en su hijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era tanto el dolor, tanto el sufrimiento. Pero desde la cruz Jesús le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y María se convierte en nuestra madre, en la madre de la Iglesia. Pero aún hay algo más grande en el Evangelio de San Juan, porque nos dice que cuando María está al pie de la cruz, había llegado el momento de la glorificación de su hijo. Y esto es muy importante, porque María está viviendo aquel acontecimiento desde la fe y la esperanza. Para María no puede terminar todo con la muerte de su hijo. María lo vive desde la glorificación, es decir, había escuchado a su hijo que resucitaría al tercer día. Y eso lo vive ella con esa fe y esa esperanza: Jesús resucitará. Y cuando ella tiene el cuerpo roto de su hijo en sus brazos, como a veces hemos podido tener en nuestros brazos aquella persona que hemos querido y le hemos entregado a la sepultura, María lo sufre, María lo siente, María derrama sus lágrimas rotas, pero lo vive desde la esperanza y desde la fe de la resurrección, y entrega a su hijo al sepulcro teniendo esa fe y esa esperanza que resucitará. Ese es el fundamento de nuestra fe. Cristo está vivo, ha resucitado. No seguimos a un muerto. Nuestra fe tiene un sentido. Por eso cada vez que nos reunimos para celebrar la Eucaristía, celebramos el misterio pascual, la pasión, la muerte y la resurrección. Nos acompaña en cada instante, en cada momento de nuestra vida. Porque dentro de nosotros llevamos ya la semilla de la eternidad. Y esa semilla de la eternidad es la que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Nuestro espíritu es eterno. Vive para la eternidad y se encontrará en la eternidad. Cristo ha resucitado. Cristo vive. Nuestra fe tiene un sentido y tiene una esperanza. Nuestro sufrimiento tiene un sentido, tiene una esperanza. Unidos a la espiritualidad de María, debemos vivir ese acontecimiento cooperando con Cristo en la obra de la salvación. Yo no os conozco a todos, es evidente, pero quizás alguno de vosotros, porque todos tenemos nuestra historia, quizás alguno de vosotros esté pasando por un mal momento, no lo sé. Quizás hayas perdido a un ser querido, hayas perdido a tu amigo, a tu mujer, a tu hermano, no lo sé. Quizás has tenido que romper con aquella persona a quien un día juraste amor eterno, yo qué sé, pero tú lo sabes, porque es tu historia. Una historia que siempre tiene luces y sombras, pero a veces en las sombras nos angustiamos. Nos sentimos solos, como se sentía Jesús por sus amigos, pero estuvo acompañado de María. Ese es el mensaje que te puedo decir. No te sientas solo, no te sientas sola. Siéntete siempre acompañada de la Santísima Virgen María. La advocación de la Virgen de Gracia es siempre una advocación de plenitud, de amor, porque ella, la llena de gracia, se entrega por completo al Señor para que se haga realidad en ella el plan de salvación. Ponte delante del Señor.
o ponte delante de ella y dile: Señor, aquí me tienes con mis luces y mis sombras, porque hay algo importante y esencial. Dios nunca te va a abandonar, porque Dios nos ama con nuestros nombres y apellidos, nos ama profundamente. Y cuando un hijo sufre, Dios está siempre cercano. Es el que nos lleva de la mano. Es a veces incluso el que nos coge en sus brazos para que no nos sintamos solos. Unidos a la Santísima Virgen María, le vamos a pedir que en todos los acontecimientos de nuestra vida, en nuestras luces y en nuestras sombras, que seamos capaces de palpar el amor de Dios en mi vida, como ella lo palpó. Que seamos capaces de asumir las sombras de mi vida, todo aquello que acontece y que no tiene sentido. Junto a ella todo tiene un sentido, todo tiene otra realidad, porque ella es la llena de gracia, la bendita, la pura y limpia, la que me enseña a estar muy unida a nuestro Señor Jesucristo. Eso te puedo decir, aunque no te conozca, porque tú tienes una historia, igual que todos tenemos una historia de luces y sombras. Acércate a ella, no la vivas sola, no la vivas sola. Vívelo siempre desde la fe y la esperanza. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Él está cerca de los que lo invocan. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro arzobispo José Ángel y sus obispos auxiliares Ramón y Teodoro, y por todos los demás obispos, por los presbíteros y diáconos, para que cuiden santamente el pueblo que tienen encomendado, roguemos al Señor. Para que por intercesión de María, la humanidad entera contemple en Cristo la encarnación de la misericordia y fidelidad de Dios, roguemos al Señor. Para que por la mediación de María, bendita entre las mujeres, todos los hombres reconozcan en Cristo la imagen del hombre nuevo, roguemos al Señor. Para que por la intercesión de la Virgen María, preparada para ser digna morada del Dios con nosotros,
los creyentes en Cristo sepamos encontrarle y servirle en nuestro prójimo. Roguemos al Señor. Para que, imagen de la Santísima Virgen, esposa del Espíritu Santo, la Iglesia fecundada por el poder del mismo Espíritu, dé a luz a Cristo para el mundo. Roguemos al Señor. Para que, por intercesión de la Santísima Virgen, el Señor nos conceda el agua que tanto necesitamos en estos momentos de sequía. Roguemos al Señor. En este tercer día de trigo, pedimos al Señor por los jóvenes de Carmona, para que por intercesión de María abran su corazón a la fe. Roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, justo en todos tus caminos, bondadoso en todas tus acciones, en ti confiamos, atiende nuestras súplicas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuanto creemos por la fe lo alcancemos por el sacramento celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco,
con nuestro obispo José Ángel, sus obispos auxiliares, Teodoro y Ramón, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección con la caridad. Recuerda a tus hijos de la familia González Villa, Francisco, Pepita, Antonio, Carmen y José Antonio, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así, como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Oremos. Señor, apoya bondadoso con tu ayuda continua a los que alimentas con tus sacramentos, para que consigamos el fruto de la salvación en los sacramentos y en la vida diaria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amen.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Santísima Virgen de Gracia. Agradecer primero a don Teodoro, obispo auxiliar y vicario general de la diócesis, y su presencia aquí entre nosotros. Nos alegramos mucho de que haya podido celebrar la Eucaristía delante de la Santísima Virgen de Gracia, nuestra patrona. Recordaros que mañana tendremos la Eucaristía a las 9 de la mañana, seamos puntuales para que la Virgen también salga puntual, y no solamente preparemos las calles, que ya están adornadas, los balcones, sino nuestros corazones para recibirla. Recordaros que a partir del día 1 de octubre ya las Eucaristías en todas las parroquias cambian sus horarios, aquí en San Bartolomé a las 7. Y durante este mes no hay misa a las 11 de la mañana en Santa María los domingos, y sí va a haber Eucaristía los martes en San Bartolomé, miércoles en una liturgia de la palabra, jueves aquí en Santa María, y el jueves liturgia de la palabra de Santa María, y el viernes habrá Eucaristía. Durante este mes. Pues demos gracias a Dios por estos días en honor de la Santísima Virgen. En el nombre del Señor podéis irnos.